Ahí está muy cerca. A otro video. ¿Qué haces? Oh, otro video más de. Bueno, otro unboxing más bien. De un de un micrófono. Que. De hecho, actualmente estoy usando este micrófono. Así que se me va a hacer más difícil grabar esto. Ya que no supe. Bueno, ya. Si ya. Este no es el primer unboxing que hago. Ya había hecho otro. Miren. Este. De este control fue el que grabé. Fue el que grabé el otro unboxing. Para que lo vean a checar el otro video. Porque está bueno. Bueno, ya. El chiste es de que hoy voy a hacer un unboxing. No pongas paletas. Hoy voy a hacer un unboxing de un micrófono que es el que estoy usando ahorita. Es este. Se llama No recuerdo el nombre, pero pues bueno, vamos a abrirlo. Ok. Aquí está. Lo primero es, lo abrimos aquí. Y lo primero que podemos ver es de que está así el micrófono, ¿no? Porque, sí, el micrófono. Déjenme acomodar esto. Ahora sí, está aquí el micrófono. Tenemos esta cosita que es la que se pone enfrente del micrófono para que... el sonido de la P y eso. Esta esponja también es para lo mismo que les dije hace rato, para el sonido. Voy a ir poniendo las cosas aquí. Tenemos esto. Aparte viene esta cosa que ahorita más adelante van a ver para qué es. Y dos bolitas de estas. Pero el problema es de que a mí se me perdió la otra. Y pues sí, ya no la encontré. También viene dos ligas de estas de repuesto por si es que se te llegan a romper. Este cable, que también es muy necesario para esto del micrófono. Esto que obviamente ya saben para qué es, ¿no? Para que se ponga el micrófono y etcétera. Que lo vamos a poner aquí. Uy, se cayó. Éxito. Bueno, aquí está. Y obviamente... el micrófono y todo el cable aquí. Bueno, ya la caja ya se puede para allá. ¡No! ¡Se me olvidó una pieza! Bueno, miren. Ahora sí. Esta pieza de aquí. Y ahora sí. Estas son todas las piezas que lleva el micrófono. Y pues bueno, primero. Les voy a enseñar cómo armarlo. Si es que se lo llegan a comprar. Primero ponen esta piecita aquí abajo. Y con esta que les dije que iba a ser muy importante, la van a meter aquí así. Y le dan vuelta. Así, y una vez ya que le dieron vuelta esto, se va a atorar en un momento. O sea, en un punto se va a llegar a atorar esto. Y les va a quedar una cosa así. Y una vez que tenemos esto así, lo que vamos a hacer después es agarrar el micrófono. Y si quieren... bueno, deben primero quitarle todo el nudo este que tiene aquí. Déjense, lo quito primero rápido antes de enseñárselos porque sí se me hizo todo bolas, pero pues no importa. Ya, una vez que lo tienen así, van a proceder y lo van a meter por desde atrás. O sea, miren, fíjense. Ya que lo tienen así, lo van a meter así, por este hoyo así. Aquí. Y lo van a jalar hasta atrás. Miren, esperen, ya. Lo van a seguir jalando hasta acá, así todo, hasta que el micrófono ya entre, ya haya entrado ahí, miren. Aquí tengo el micrófono yo, lo van a jalar hasta que el micrófono llegue a chocar aquí contra esto. Y una vez que lo tengan aquí, solo lo van a meter ahí entre ese cuadrado así. Y van a empujar hacia atrás hasta que entre el micrófono. Aquí lo acomodan bien. Y ya que lo tengan así, ya va a estar el micrófono pues ya prácticamente puesto, ¿no? Los cables ahorita no los van a necesitar, así que si los quieren aventar para allá. Y así es como van a tener el micrófono ya más o menos puesto. Ahora es donde se vienen las demás, que es esta bolita que sirve mucho para el sonido de las PES. Que se escucha como medio raro y eso, pues lo ponen así. Y les va a quedar esto así. Es muy fácil poner el micrófono. No cuesta absolutamente nada. Y también es rápido. Así que pues no les va a tardar mucho tiempo. Ahora lo que sigue es
meterlo por esta bolita que tiene aquí. Si es que no entra, aflójenlo tantito para que obviamente ya entre. Y van a hacer lo mismo con este hoyo de aquí. Ya, lo pasan hasta atrás y ya, ahora sí, lo aprietan solo aquí moviéndole esta bolita. Y ya. Tiene que tener este tornillito, si no, no se va a poder meter. Y esta pieza, que también es muy importante, pues ya la van a poner aquí. Y van a proceder, ahí no se ve, van a proceder a darle vueltas. Así hasta que quede adentro. Como les dije, es muy fácil, ay, es muy fácil hacer esto del micrófono. No cuesta mucho, no, más bien no te lleva mucho tiempo y es fácil de hacer, o sea, cualquiera podría hacerlo. Y listo, ya tienen el micrófono puesto, miren. Y se puede mover así, si es que quieren hacerlo hacia arriba o yo no sé, si es que así lo usan ustedes. Y pues ahí ustedes lo van moviendo como quieren para que se les acomode. O sea, se puede mover hacia donde quieras, un giro 360. Y pues sí, eso está bien, porque si es que estás en otros lugares o así, raros, pues así lo vas a poder usar. Ahora, preguntarán por qué es este cable. Este cable lo necesita mucho el micrófono, si es que lo van a usar en una tablet o en algún teléfono. Porque, ahora sí, regresamos a los cables, o más bien al cable. Aquí van a tener que conectar este verde. Miren, si es que alcanza a enfocar bien. No sé si enfoque bien la cámara. Pero lleva un signo aquí como de audífonos. Y en este de aquí rojo, ay, perdón si se mueve mucho la cámara, lleva uno de un audífono. Entonces lo que van a hacer es lo siguiente. El del audífono lo van a poner aquí adentro. Que diga, el del micrófono lo van a poner aquí adentro. Y ahora sí, este pedazo de aquí lo pueden poner en su tablet o en su teléfono. Sirve para los teléfonos Android y también para los iPhones. Si es que lo van a conectar en una computadora, solo conectan esto y pues pueden guardar esto para otra ocasión. Yo como grabo desde la tablet y desde el teléfono, pues lo voy a conectar aquí. Y ya si lo quieres escuchar con los audífonos, pues también conectas este a tus audífonos de cable. Y ahora procedes a poner este, pues ya ahora sí en tu teléfono o en tu tablet. Y eso es todo, así es como se pone este micrófono. Así de fácil, ya una vez que lo tienes así, ya solo pues lo pones como tú quieras. Conectas esto, este cable así como les dije, o sea, esta puntita de aquí, con esto pegado aquí, a tu tablet o a tu teléfono, y ya con eso puedes empezar a grabar. Y ya, eso es todo. Ahorita les voy a enseñar unas pruebas de cómo se escucha el micrófono, y pues sí, ahorita nos vemos en un rato. Así es como se escucha el audio del micrófono cuando está conectado. Así es como se escucha normalmente cuando lo tengo conectado, o sea, hablando más o menos alto y más o menos bajo, o sea, se escucha decente la verdad. Y sí, bueno, así es como se escucha así. Ahora les voy a enseñar cómo se escucha cuando no está conectado. Y por última vez, así es como se escucha cuando no está conectado al micrófono y está solo así al aire libre con la... pues así el puro teléfono. Y sí, se escucha mucho eco y ruido de fondo, y sí, ese es el problema de no tener micrófono ni nada para grabar. Es la meca de la irreverencia.